de prensa. Esto fue lo que dijo de su llegada al conjunto quetzalteco. Antes que nada, agradecerles por venir el día de hoy. Bien, la verdad, muy bien. Obviamente el clima ha estado un poco raro, pero de lo contrario todo bien. He tenido muy buena adaptación. El tema de la cancha, pues considero que siempre, a pesar de la lluvia, siempre ha estado a la altura para poder trabajar, para poder desarrollarnos como futbolistas. Y bueno, muy emocionado por todo esto. El grupo me ha recibido de muy buena manera y bueno, eso es lo más importante. No, bien, bien. Tengo la fortuna ya de haber compartido con varios de ellos, en ex equipos, en tema de selección y bueno, considero que hay un muy buen grupo humano, muy, muy buenas personas, que a los compañeros nuevos pues nos han tratado de acoger de buena forma, de hacernos parte rápido del grupo, que nos sintamos cómodos y bueno, al final de cuentas creo que eso va a ser importante si queremos lograr cosas importantes con el club en el torneo, pues creo que el grupo va a ser primordial y tenemos que hacer fuerte la interna del grupo si queremos trascender, ¿no? Bien, desde los primeros días que tuve acercamiento con colegas tuyos, lo tomé muy bien, lo tomé como un reto importante en mi carrera, sea la institución que vengo. Sé que va a haber presión, sé que van a exigir resultados y bueno, eso es lo bonito de venir a un equipo como Xelajú, que siempre mantiene esa presión y bueno, me considero un hombre de retos, un hombre que siempre ha buscado trascender en el fútbol y bueno, creo que estoy en el lugar correcto para seguir marcando historia en mi carrera y en la historia del club Xelajú, ¿no? Y sobre el recibimiento que Jorge Aparicio tuvo por parte ya de la afición del Xelajú, esto fue lo que dijo, porque ya tuvo ese acercamiento con algunos aficionados. Sí, con el público no he tenido mayor acercamiento, porque obviamente no hemos tenido partidos oficiales, pero lo que ha sido en los centros comerciales, en los restaurantes, que he podido ir con mi familia o al supermercado, la afición siempre se ha portado muy respetuosa, pidiéndome fotos, deseándome muchos éxitos, que pueda ser una buena etapa aquí en Xelajú y bueno, me quedo con eso, ¿no? Con los aficionados que me están dando su apoyo o que me están dando la oportunidad de poderme mostrar, de poder hacer las cosas bien con Xelajú. Al final de cuentas es eso lo que pedimos todos los nuevos jugadores aquí en la institución, que nos den la oportunidad de podernos desarrollar, que nos dejen podernos mostrar y bueno, estoy seguro que todos los compañeros nuevos y todos los compañeros que ya estaban, pues vamos a defender a muerte la camisola de esta institución. Significa mucho, porque creo que uno sale del ambiente ya de muchos años, por ahí salís hasta de tu zona de confort, por ahí ya estabas, ya conocías todo lo que pasaba en el club, ya ibas por ahí a los entrenos hasta sabiendo qué es lo que iba a pasar ese día. Y vengo a una institución que igual siempre va a estar peleando por objetivos, que siempre va a estar peleando por estar arriba, que la afición, la directiva, ustedes mismos como periodistas quetzaltecos, pues exigen el título. Entonces, eso es bonito, esa presión. Lo tomo como un gran reto en mi carrera y bueno. Es...